Buenas noches, ya casi iniciamos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, Buenas Miguel. noches. Bien, bien. Bien, bien. Ok, ¿Y arranquemos usted? pues para aprovechar tiempo. Y arrancamos con lo siguiente. Estuvimos hablando la vez anterior con respecto al Buyer Buyer Persona, como lo expresé. Ahí tenemos la opción de, como usted crea conveniente la pronunciación. Y dijimos que en el caso de esto es para hacer una representación semificticia de nuestros clientes, es decir, aquello que nosotros podemos decir, estas son las cualidades, estas son las características de nuestros clientes y esto es a lo que yo le voy a apuntar para que se pueda llegar a ellos y que puedan comprar mi producto o servicio. Esto se divide de diferentes maneras. En el primer elemento se divide con quién. Al momento que decimos quién, nos estamos refiriendo que vamos a investigar el perfil general de la persona a la que le vamos a estar vendiendo nuestro producto. Cuando digo persona, nuestros prospectos. En este caso, por ejemplo, le vamos a vender a la persona que se llama Raquel. Raquel es una encargada de recursos humanos. De hecho, ella es la jefa de recursos humanos. Raquel trabaja en la misma compañía por 10 años y forjó su carrera desde ser una asociada de recursos humanos hasta hoy convertirse en la jefa de recursos humanos. Otro elemento interesante de saber de Raquel es una mujer casada. Entonces significa que compra regalos para el Día del Padre. Significa que compra regalos para el mes de diciembre, por ejemplo, estoy hablando de fiesta, ¿verdad? Significa que compra algún regalo para hombre para el cumpleaños de su esposo. También dice que ella tiene dos hijos de 10 y 8 años respectivamente. Pudiera ser que sea un niño o una niña. Y si es así, pues viene el otro elemento principal acá a tomar en cuenta, ¿qué productos le puedo vender a Raquel? Le puedo vender productos que tengan que ver con sus hijos y al momento de que yo le vendo los productos para sus hijos, obviamente estoy llegando a completar el mercado. También otro elemento de Raquel es que posiblemente todavía tenga viva a su mamá, posiblemente esté viva la suegra, etcétera. Y todos estos elementos contribuyen para hacer mi segmentación de qué producto o servicio puedo ofertarle. Información demográfica de Raquel. Obvio, ella tiene una inclinación por todo lo que es el producto femenino. ¿Por qué? Porque está en el rango de edad de 30 a 45 años. En este rango de edad dijimos que son personas compradoras, no tan impulsivas, pero hasta cierto grado lleva un poco de impulsividad al momento de compras. Entonces, si ella está en este rango de edad de 30 a 45 años, ve un anuncio, tiene la solvencia económica y lo compra. ¿Y por qué digo tiene la solvencia económica? Porque dice que el ingreso familiar de ella es de 75 mil dólares. 75 mil dólares dividido entre 12 nos da un promedio de 6.250, si no mal recuerdo. Eso significa que ella está ganando esa cantidad, 6.250 dólares. Si lo veo desde la perspectiva ya económica, significa que ella tiene poder adquisitivo para celebrar la fiesta de cumpleaños de sus hijos, tiene poder, ella y su familia, ¿verdad? Tiene poder adquisitivo para celebrarle el cumpleaños a su esposo, tiene poder adquisitivo para hacer cualquier tipo de regalo, tiene el poder adquisitivo para vivir en una propiedad de más de 250 mil dólares, tiene muy, muy buen poder adquisitivo. Identificadores que tiene Raquel. Raquel tiene una conducta tranquila. Acá cabe mencionar los cuatro tipos de temperamento que existe: colérico, sanguíneo, melancólico y flemático. En el caso de ella, al tener una conducta tranquila, significa que ella posiblemente entre en el temperamento donde está evaluando
los pros y los contras de las situaciones antes de comprar, posiblemente por la conducta que se menciona. Probablemente ella tiene un asistente que filtra las llamadas. En ocasiones aquí nos encontramos con una barrera bien fuerte porque queremos venderle un producto, porque ya estamos a nivel corporativo y queremos vender un producto o un servicio, y nos damos cuenta de que en el caso del producto o servicio que queremos vender, la que nos contesta primero es la asistente. Y viene la asistente y dice, en el caso ella no se encuentra, ella está en una reunión, ella no puede atender en este momento, llámele más tarde, ella tiene un compromiso, ella aquí, ella allá, etcétera. Y todos estos elementos que ella está mencionando, pues obvio, provoca que no lleguemos a nuestro destino de prospecto de persona. Ella casi siempre solicita que el material sea enviado por correo electrónico o impreso. Y es aquí donde surge aquella frase en nuestro cerebro que dice, no nos llamen, nosotros le llamaremos. A veces ese es el miedo de utilizar el correo electrónico, porque creemos que si se utiliza el correo electrónico, la persona no nos va a corresponder la llamada. Creemos que si se utiliza el correo electrónico, la persona nos va a dejar colgados y no vamos a obtener la respuesta deseada. Por lo tanto, tenemos ese miedo al correo. Pero yo le diría, hay mucha aceptación a través de correos electrónicos y hay mucha respuesta. No es un 100% de efectividad, pero sí se tiene. El primer elemento entonces era, ¿quién? Ahora, ¿qué? ¿Qué está buscando Raquel? Ah, ok, Raquel está buscando que sus empleados estén felices y que haya pocos reemplazos. Eso es lo que está buscando Raquel. Raquel busca que todos sus empleados estén contentos en su puesto de trabajo y que obviamente este contentamiento permita que no haya tanta rotación de personal. ¿Qué significa la rotación de personal para Raquel? Estrés, cansancio, tener que estar haciendo entrevistas, tener que hacer pruebas habidas y por haber. Por lo tanto, viene Raquel y dice, uno de los elementos fundamentales para mí es ayudar a los equipos financieros y equipos legales. Viene Raquel y ella busca este elemento y tiene muchísimo trabajo y tiene poca ayuda. Casi siempre los departamentos de recursos humanos son departamentos con muy poco personal. En algunas cosas, o en algunos casos, perdón, es una o dos personas en el departamento de recursos humanos administrando a más de 200 trabajadores. Entonces, ahí cuesta un poquito, pero es donde debemos entender la posición para saber que a veces Raquel nos puede estar escribiendo a nuestro WhatsApp y nosotros le mandamos ya la cotización y no recibimos respuesta de ella. No es que no nos quiera contestar, son los tiempos que se tienen que evaluar y por eso necesitamos saber a quién le estamos vendiendo. Ella es la responsable de implementar cambios en toda la compañía. Los cambios casi siempre provocan un estrés y por lo tanto provoca que a veces no funcione. Pero también en los cambios podemos aprovechar. Ejemplo, yo soy comerciante de telefonía. Cuando digo de telefonía, a través de planes o a través de teléfonos como tal. Y llego donde Raquel y le digo a Raquel, Raquel, yo le tengo una promoción en este momento, le tengo un plan corporativo. Si todos sus colaboradores, los 100 que usted tiene, agarran el dispositivo, yo se los puedo dejar al crédito hasta en 6 pagos, con descuento en planilla. ¿Quién es la que paga? Recursos humanos. Y obviamente, imagínense, 100 empleados, 100 teléfonos, por barato que sea, de $100 cada uno. ¿De cuánto estamos hablando? En una sola empresa. Miguel, pero es una plata que no la vamos a tener en el momento. Sobreentendido que no la vamos a tener. Y por eso lo estoy haciendo en macro, pero usted sabrá qué producto o servicio puede vender, porque obviamente es parte de el personal que nos puede ayudar a salir adelante a nosotros y nosotros beneficiar a la empresa. ¿Cómo podemos ayudarle? En el caso, el ejemplo que se pone acá es en el ámbito de informática y dice facilitar y centralizar la administración de la información de sus empleados, para que ella tenga todo el acceso más rápido y pueda tener todo en un solo lugar. Integración con los sistemas del equipo financiero y legal para que todos los procesos vayan fluyendo
de mejor manera. Permítame. Punto número 3. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario ayudarle a Raquel? En el pasado ha sido difícil adoptar nuevas tecnologías en toda la compañía. Ella no tiene tiempo para estar capacitando a los nuevos empleados. Ha tratado con tantas integraciones difíciles con bases de datos y software en los departamentos, que ella prácticamente ya no tiene ganas de continuar, porque ella dice, esto es una pérdida de tiempo, transicionar a un nuevo sistema. Posiblemente usted dirá, pero Miguel, en este caso, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestros emprendimientos? Perfecto. Si usted está vendiendo uniforme, perdón, usted está vendiendo ropa y hoy me voy a los uniformes. Usted viene y le dice a Raquel, yo le puedo vender los uniformes, pero si le presentamos el mismo tipo de camisa que presentan todas las empresas, tradicional, un solo color, con el logo al lado izquierdo o en la manga izquierda, y se acabó. No salimos de lo común y no estamos solucionándole, sino que ella dice, ah, es una camisa por ser camisa. Diferente si le decimos, mire, la camisa que nosotros le estamos promocionando es doble piqué, es de tres colores opcionales. Usted elige la combinación de colores, le podemos poner la, la, la. Y usted le va dando una integración mayor. Ella posiblemente pueda aceptarla para todo su personal y usted y yo estamos obteniendo el beneficio deseado al momento de venderle. Por lo tanto, llegamos al último elemento del cómo. Hacer la integración a través de la base de datos. ¿Qué ofrecemos? Ofrecemos una base de datos intuitiva que se integra con el software y las plataformas. ¿Qué estamos ofreciendo? La camisa que se adapta a la necesidad de Raquel y de todo su personal. Preguntas que tengamos hasta acá. Todo claro. Todo claro. Gracias, Silvia. Muy Mayra. bien, muy bien, muy bien, Miguel. Todo claro. Perfecto. Por factor Yo de quizás nada tiempo, más si... dígame. Perdón, solamente si me pudiera regalar la slide anterior y esta última, porque no las agarré para mis apuntes. Yo se las paso. Voy a hacer un... Voy a, ok, perfecto. Voy a hacer un screenshot nada más y esto. Ok, va, Usted bueno. me las pasa, esa. Sí, yo se las mando ahí en el grupo, Ah, en ok, el grupo de perfecto. WhatsApp. No he dicho nada, no he dicho nada. Gracias. Para hacer mi electricidad. Bien, entonces vamos ya a un ejemplo práctico. Dejemos a un lado a Raquelita, pobrecita. Ya hablamos de ella. Vámonos a hablar ahora de otra persona, Marta Fernández. Marta Fernández es la auxiliar de producción. Marta Fernández es una persona graduada en comunicación y audiovisual. Marta Fernández es madre primeriza de un bebé de 1 año. Vive en pareja, pero no está casada. Veamos qué le podemos vender a Marta Fernández en todo esto. Primero, si es auxiliar de producción, significa que ella necesita una cámara profesional o un teléfono de gama alta. Si ella es graduada en comunicación y audiovisuales, significa que ella necesita una computadora con una capacidad bonita, significativa, ¿verdad? Si es madre primeriza, significa que ella todo lo que ve lo va a querer comprar para bebé. Sí, dice Cecilia, ¿sí? O sea, todo lo que la madre primeriza ve, para el niño, para la niña, para el niño, para la niña, para eso trabajo, si para eso gano, etcétera, ¿verdad? No es que lo escuche en mi casa. Pero bien, entonces todo eso se compra. No debemos aprovechar de eso. Vive en pareja, pero no está casada. Ok, los que son abogados aquí ya tienen una opción de trabajo, ¿eh? El matrimonio civil. En el matrimonio civil anda entre lo más barato de 50 a $150, dependiendo cómo sea la celebración. Pero andará en ese rango. Significa que ya tiene una oportunidad también el emprendedor en el área de jurisprudencia. Datos demográficos de Marta Fernández. Es una mujer de 34 años. Significa que fue mamá a los 33 años, muy bien pensado, muy buena edad para ser mamá. Algunos dirán, no, ya estaba muy viejita, pero muy bien pensado para ser mamá. Vive de alquiler en Madrid.
está alquilando. Miguel, ¿por qué el ejemplo? Para no puntualizar en ninguna colonia acá en nuestro país, se pone el ejemplo de esta manera. Pero vive en alquiler en el lugar que usted quiera. Ah, está alquilando casa. Sí, al momento que está alquilando casa, bienes raíces puede entrar acá, hacer su maravilla de trabajo y empezar a buscar la opción de ofertarle a Marta Fernández una propiedad. Ella trabaja en una empresa autónoma con ingresos de $1,500 mensuales. Bueno, 1,500 euros, dice. Si es así, ¿a qué tipo de casa puede aplicar Marta Fernández? En El Salvador, con $1,500 mensuales solo de ella, estamos hablando que ella puede aplicar a una propiedad hasta de 100 mil, 110 mil dólares mensualmente. Significa que Bienes Raíces tiene un mercado amplio para ofertarle a ella y decirle, deje de alquilar, compre su propia casa. Déjele un patrimonio a su hijo. Mire que su hijo tiene un año en este momento y usted merece dejarle el patrimonio y la. Hábitos que tiene Marta. Ella compra mucho online. Bueno, no le gusta esta empresa famosa de Jeff Bezos. Pero ella compra mucho online. Significa que todos los productos que ella pueda ver para su hijo, para su compañero de vida o para ella misma, ella los va a comprar de manera online. Última compra, adivine para quién fue. Para su hijo. Ropa para su hijo. Ya dije, en ese momento, al ser madre primeriza, adiós perfume de $100. Adiós zapatos, adiós, 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 vaya sin sufrimiento, ¿verdad? Adiós a todo eso. Y una blusita para la niña, una camisita para el niño, un pantaloncito. ¡Ay, qué lindo se ven los zapatos de la marca X! Valen $150, no importa, mi hijo se lo merece. Un mes la va a utilizar y después los deja porque ya creció el pie. Pero el niño o la niña se merecía los zapatos de ese precio. Cecilia. Zapatos de todos los vestidos. ¿Mande? Yo compro zapatos de todos los colores para los vestidos. Gracias, Cecilia, por el ejemplo tan vivencial. Intereses de Cecilia y de... Ah, no, perdón, de Marta. Va 2 veces al mes al cine. Eso significa que obviamente tiene solvencia económica y si va 2 veces al mes al cine, significa que ella tiene gastos hormiga. Bueno y malo los gastos hormiga. Yo no estoy diciendo nada en este momento. Pero significa que podemos aprovechar ese viaje al cine para decirle, mire, aprovechando que ya está ahí. Yo le puedo dejar el producto. ¿A cuál cine va? Al cine A, B, C, D. Ahí se lo puedo llevar el producto. ¿A qué hora me dijo que va a estar en el cine? El día miércoles va, ¿verdad? Porque es más barato. Sí, ok, día miércoles. Entonces, a esa hora. Es una mujer que practica yoga y corre maratones. Ah, otro punto de venta. ¿Qué le puedo vender? Calzado deportivo, ropa deportiva, bandas elásticas para gimnasia, pelotas para gimnasia, alfombras para gimnasia, pesas para gimnasia y las botellitas también, esas hermosas y famosas que ya lo hemos hablado acá, que se pusieron de moda, ¿verdad? Todo eso le puedo vender. Es una persona que pasa mucho en estas dos plataformas de streaming. Eso significa que le puedo vender un mejor televisor, un televisor más grande, le puedo vender unos sillones más cómodos, le puedo vender sillones reclinables con portavasos, le puedo vender toda la adecuación de su sala, le voy a vender un teatro en casa con subwoofer, etc. No sé si me estoy dando a entender. Marta Fernández, si usted observa, es mi punto de referencia, pero le estoy vendiendo todo lo que se me ocurre.
todo lo que ella me está diciendo, esto es lo que yo necesito. Y pasa una media de 2 horas diarias en Instagram. Ah, entonces voy a publicar en Facebook. ¿Y cómo le va a comprar Marta si ella solo ve Instagram? Entonces yo debo adaptarme y migrar a la plataforma donde ella está comprando. Si ella está comprando en la plataforma X, pues hay que adaptarnos a la plataforma X y allí venderle a Marta Fernández. Y retos que ella tiene: incrementar sus ahorros en un 30% durante los próximos 3 años. Ah, ok, perfecto. Yo trabajo en el banco y le digo, fíjese que no sé si está interesada en ser parte de nuestro ahorro programado. El ahorro programado le sirve para la, 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 la. Para aquellos que nos cuesta, no usted, sino mi persona, lo del ahorro programado, porque hay gente que lo dice, no, pero es que mire, eso no. Ok, es como que usted esté jugando un cuchubal, pues. En el cuchubal usted va ahorrando, ahorrando, ahorrando. Y es bonito ser parte del cuchubal de los últimos, ¿verdad? Porque así usted fue ahorrando. Cuando todos están sufriendo por pagar, usted está diciendo, ya me va a tocar a mí. Ya, dentro de una semana, dentro de un mes, me toca. Y se puede hacer este punto del ahorro programado y decirle, Marta, nosotros tenemos la opción, por si hay alguno que administra cuchubales acá, ¿verdad? Tenemos la opción de esto. Siguiente, combinar su estabilidad laboral y familiar. Acaba de dejar a su hijo. Hace 8 meses lo dejó, por ley son 4 meses ahora, hace 8 meses lo dejó en casa. Desea pasar más tiempo en su casa. Entonces, ¿qué nos conviene? Otra vez, bienes raíces. ¿A dónde está su trabajo? Ah, en la colonia Los Tres Pollitos. Ah, perfecto, yo tengo una casa exactamente en la colonia Los Tres Patitos, que está a la par de la colonia Los Tres Pollitos, donde está la empresa donde trabaja. Y se la tengo ya sea en compra, compra-venta o en alquiler. Y ahí estoy ayudándole que ella combine su estabilidad laboral con familiar. Frustraciones que tiene Marta Fernández: no obtener el suficiente reconocimiento laboral. Esta es una frustración de muchos empleados. ¿Qué le podemos decir entonces? No se preocupe, yo puedo ser su asesor financiero. Si gusta, yo le ayudo para que usted pueda emprender y que usted pueda desarrollarse. ¿Por qué? Porque usted es una persona especialista en audiovisuales. ¿Y por qué no nos dedicamos a hacer audiovisuales? ¿Por qué no nos dedicamos a la grabación de baby shower, de 15 años, de bodas, de etcétera? Otro elemento que ella le tiene frustración: pasar poco tiempo con la familia. ¿Cómo pudiéramos ayudarle a Marta? Primero, consiguiéndole una propiedad más cerca. Segundo, posiblemente ella necesita una optimización del tiempo, del recurso, y esto se puede hacer a través de la integración de la tecnología que hablábamos hace un momento. Siguiente, frustración que ella tiene: atravesar problemas económicos. No se preocupe, yo soy especialista en economía y yo le puedo asesorar financieramente para que usted no tenga problemas económicos el día de mañana. Objetivos: montar su propia productora en 4 años. Yo le ayudo vendiéndole todo el equipo tecnológico que usted necesita. Yo le ayudo vendiéndole todo el equipo que usted necesita para su productora. No se preocupe, se lo voy a dar en crédito. De lo que usted está ahorrando, Marta Fernández, yo le voy dando cuotas pequeñas. Me lo termina de pagar y le voy entregando cada uno de los productos. ¿Preguntas que tengamos hasta acá? Buena pregunta, Miguel, y vamos a hacer un trabajo de un bully en persona. Sí, van a hacer uno. Gracias por la pregunta.
Es que tenía miedo de preguntar eso, Miguel. Miguel, ¿y va a ser para mañana? Sí, gracias por la pregunta. No, que sea para el fin de Llegamos semana. hasta el jueves. Ah, sí, eso. Iba a preguntar, la otra semana vamos a tener clase. No, pero porque ya terminó o por lo de las vacaciones. Terminamos el jueves, Mayra. El jueves finaliza nuestro curso. Ay, pero y ya no, y de ahí ya nunca más. Si se inscribieron al de Inbound Marketing, a esperar Ah, que nos que nos contestan. confirmen. Ah, vaya, sí, ajá. Ok, Y una a consulta. esperar. Ok, me parece. Bueno, Silvia. Después, bueno, como hay que esperar que nos avisen del otro curso, todavía. Por ejemplo, si otra persona se quisiera integrar, se puede a estas alturas. Yo creería que no por el tiempo, por la fecha límite que dieron. Pero no Ajá. perdemos nada con preguntar en el Ajá. chat o preguntarle Ah, yo creo que, a perdón, Flor. yo creo que las fechas de inscripción son estaba leyendo yo ahí que hasta el otro mes, Ah, al bueno. último día, según el mensaje que a mí me cayó. Ah, bueno, entonces ahí estamos. Y una cosa que me he No. fijado que a veces uno consulta y no contestan, y yo le vuelvo a escribir y no contestan, y así, como tres mensajes y nada. Escriba en el No. grupal. En Ah, en el el grupal. grupal escriba. Ahí estamos varios. Ah, va, ok. Y ahí hay. Y otra consulta, si ya terminamos el curso, nos van a dar alguna, como algo que pensamos. Les van a hacer llegar un diploma o van a ir a traerlo. No sé cómo funciona la mecánica de marketing digital. Ah, okay. Muchas gracias. Para servirle, Silvia. ¿Rebeca? No, perdón. Ah, ok. Bien, entonces, básicamente esto sería el bully en persona. Yo Ahora, tengo una pregunta sobre eso. dígame. Con respecto a eso, a todos los intereses bueno, todos los requisitos ahí que estábamos viendo, ¿verdad? Las personas, los intereses y todo eso, para hacer por lo menos una campaña publicitaria. Bueno, yo sé que ahora nos tienen registrado todo, ¿verdad? Facebook y todo, en automático detectan los intereses de uno. Pero más o menos, ¿cómo uno saber, ¿verdad? ¿A dónde o en qué plataforma más hacer publicidad? O Depende, sea, ¿cómo saber un poco más sobre los intereses de la gente? Rebeca, de su segmento de mercado. Y cuando le digo de su segmento, me refiero a los rangos de edad. Ejemplo, si el rango de edad anda arriba de los 30 años, 25 aún, pero me voy a ir a los 30, la mayoría de personas arriba de 30 años consume más Facebook. Arriba de 30. Si su rango de edad es abajo de los 30, consumen más Instagram. Si su rango de edad es para niños, sería de los 20 años hacia abajo, consumen siempre Instagram, pero también hay otra que es Snapchat. Entonces ahí juega mucho qué producto estamos vendiendo, qué servicio estamos ofreciendo. Para que nosotros, perdón, podamos tener el mercado objetivo bien, bien definido. Ah, perfecto, gracias, ya entendí. Bueno, para servirle. Yo, mire, Dígame. digamos, en mi caso, Sí. tengo que agarrar como que un cliente en específico o me lo puedo inventar, obviamente siempre con mi segmentación, porque como ayer, yo segmenté en dos. Jóvenes y mujeres adultas, vea. Sí. Pero, o puedo generalizar, por ejemplo, no poner un nombre en específico, sino que hacerlo de acuerdo a esos dos segmentos que yo hice, o tiene que ser
una mujer de cierta edad y así tal y como usted dio el ejemplo de alguien. Como recomendación, Mayra, puede ser un hombre. Hombre, mujer, o sea, independientemente. Una persona, ajá. O una persona o un grupo de personas. Lo ideal es Ah. una persona, pero cuando le doy un grupo de personas, porque ya hicimos la segmentación, o sea, por eso lo que yo dije, ¿verdad? Procuro llevarles paso a paso para que cuando lleguemos a este punto, ustedes ya tienen bien ubicado, son hombres. Sí. Entonces, yo le pongo hombre de 25 a 40 años, por ejemplo, si es mi segmento. Hombre de Sí. 25 a 40 años en vez del nombre de Marta De Fernández. sí, Y ahí empiezo. ¿A dónde debe de trabajar? Ah, debe ser del sector público, 100%. ¿Por qué? Porque yo soy un asesor de créditos, pero en la empresa donde yo trabajo solo brindamos crédito al sector público o sector privado, por ejemplo. Y empiezo a irlo definiendo ahí. Pero también otro elemento, ¿cuánto debe ganar? Ah, debe ganar arriba de $1,000, porque de lo contrario no aplica para los créditos que damos como empresa, etcétera. Y ahí lo vamos estructurando todo formato, en el rango de edad. ¿Y por qué ese okay. rango de edad? Porque de 20, sí, de 25 a 40, dije, de 25 a 40 significa que en el tope él tiene 40 años, todavía le podemos dar 20 años de crédito. Sí. Si él tiene 25 años, le podemos dar los 30 años de crédito. Okay, entendido. Y puede mandar al grupo esos ejemplos, así como lo hizo con Canvas. Ya se lo mandé. Ahí está en el grupo. Marta Ah, Fernández, ya. perdón, perdón, no lo había visto. No tenga pena. Perdón. Ay, ay, vamos. Para Vaya, que vea, mi sigo leyendo los mientras. pensamientos. Sí, eso veo, Dios mío. Gracias. Para servirle. Bien, tenemos otra pregunta, comentario, queja, reclamo. Yo pensé que me iban a poner queja y me iban a decir, Miguel, y tan rápido se acabó. Pero veo que íbamos Yo contando los días. tengo una pregunta. No, no es eso lo que pasa. ¿Qué? Usted nos va a decir, bueno, ni modo, ya estuvo, ya no hay más, así que nada. Una No. consulta. Mentira, mentira. Dígame, dígame. ¿Y usted no va a seguir dando el otro curso? Acaba de dejarme un signo de interrogación su consulta. Fíjese que no sé. De verdad que no sé, en ocasiones sí me han asignado la secuencia. Arrancamos hoy y llevo la secuencia hasta el final, en ocasiones. Pero en otras solamente les he visto en marketing digital y se le asigna a alguien más. Así es que no sé si. Ah, okay. Bueno, ojalá que sí. Gracias. Primero dije que sí, para servirle. Sí, ojalá que sí, ojalá que sí. Gracias. Cecilia. Sí, con respecto a esto que nos estaba explicando, este, ¿qué sucede si no tengo como mayor información de la persona? Porque va, en lo que usted mandó en WhatsApp, ahí dice Ajá. frustraciones. Por ejemplo, ¿yo cómo voy a saber qué frustraciones tiene? Vale, si gusta, trato de explicarle por acá. ¿De qué es su emprendimiento? Recuérdame, por favor. Carnicería. Carnicería. La frustración de la carnicería o de las personas es que la carne les queda dura. Esa es la frustración. Y el problema es que les queda dura por... ¿Cómo lo solventa usted? Eligiendo un corte, la, vendiendo, la, ¿sí? Porque es una frustración general que todos tenemos, que la carne a veces nos queda. Ajá, y darle ajá una como solución, ¿verdad? ¿Qué podría? Exacto. Sí. Entonces, la frustración son esas cosas que usted ha escuchado. No, pero es que mire, la carne me salió, pero es que mire. Pero es, o sea, todas las quejas, ¿verdad? Hasta quejas de que a veces usted le vende una carne y le dice, pero es que mire, estaba muy, muy suavecita esa carne, hasta se deshizo cuando estaba
haciendo la sopa. Sopa de res. Y ahí donde uno dice, o sea, o quiere que le deshaga o quiere llevárselo a tientes. Pero bien, con la gente no quedamos bien, entonces en ese punto vienen las frustraciones de ellos. Ok. Para ir cerrando, solamente vamos a hacer la introducción. Bueno, permítanme. Permítanme un momento. Que se me movió la presentación. Ahora sí. Vamos ya con lo que se conoce como el marketing táctico. Ya el marketing táctico es también la introducción a lo que es inbound marketing, lo que van a ver ustedes en el próximo módulo. El inbound marketing se comprende por estos cuatro elementos fundamentales: atraer, convertir, cerrar y deleitar. Y dentro de estos cuatro encontramos que hay cinco elementos adicionales. Y arrancamos por ahí. Lo primero es atraer. ¿A quiénes vamos a atraer? A los extraños. A la gente que nunca, 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 nunca nos ha comprado un producto, un servicio. Y a ellos los vamos a atraer. Pero sería bueno definir qué es inbound marketing. El inbound marketing es una estrategia que se basa en atraer clientes con contenido útil y relevante y agregado valor en cada una de las etapas del recorrido del comprador. El recorrido del comprador es lo que acabo de mostrar. Con el inbound marketing, los clientes potenciales encuentran tu empresa a través de distintos canales como blog, motores de búsqueda y redes sociales. En este caso, el inbound marketing es fundamental. ¿Por qué? Porque, como lo dije, primero atraemos a los extraños o desconocidos. Ejemplo, yo no sabía que Cecilia tiene una carnicería. ¿Cómo supe que Cecilia tiene una carnicería? Ah, porque puso un anuncio en Facebook, porque puso un anuncio en Instagram, porque puso un anuncio en, hasta el momento, Twitter, porque puso un anuncio en, porque puso, etcétera, ¿sí? Y ahí me di cuenta, yo soy un extraño para la carnicería, pero tampoco vivo cerca de donde Cecilia, pero como vi el anuncio y dice, ah, está en el lugar X, y ese día voy pasando por el lugar X, me pareció interesante el anuncio porque me aparece hasta el video de cómo están haciendo los cortes, me aparece el video donde dice, usted quiere que su carne sea suavecita siempre, prepárela de la siguiente manera. O sea, y hace todo eso y yo digo, wow. Y veo después del anuncio que vi en las redes sociales, veo la valla publicitaria enfrente del negocio de Cecilia y digo, aquí es donde venden la carne. Voy y de paso de ser. Exactamente, Silvia. Y paso de ser un desconocido y empieza todo mi proceso de comprador. ¿De quién va a depender ahora que yo compre o no? De Cecilia. ¿Por qué? Porque en el caso de Cecilia, obviamente, me llevó, perdón, me atrajo al producto. Pero posiblemente en el proceso yo me voy y dejo de ser un cliente. Pero no nos adelantemos hasta allá. Pasé de ser el extraño, hoy llego el visitante. Muy buenos días, Cecilia. Fíjese que vengo a buscar 5 libras de carne. No voy a decir los nombres porque no me puedo ninguno, pero vengo a buscar 5 libras de carne. Soy el visitante. Ah, siéntese, ya lo vamos a atender. Uy. Nos vemos y nunca más regresé. Si es posible, ni termino de comprar. Diferente. Sí, con mucho gusto. ¿Qué tipo de carne quiere? ¿Quiere que le demos la? Y me hace toda la lista. Y lo lógico que le voy a decir es, pues no sé, porque desconozco de los nombres de la carne, solo me mandó mi esposa a comprar. Qué ignorante. Si dice eso, otra vez me voy, ¿verdad? Ah, mire, fíjese que esta es para sopa.
esta es para, esta es para. Y empieza Cecilia con toda la paciencia del mundo atendiendo al ignorante Miguel, porque no sabe de carnes. Pero si yo muestro un gesto de molestia, ah, se me acabó toda la venta. Y el visitante se convierte en no visitante y se va a ir. Por eso dice que nos centramos en atraer a quienes tienen más probabilidades de convertirse en una oportunidad de venta. Y finalmente, en clientes satisfechos. Si Cecilia me atendió muy bien, yo voy a ser un cliente satisfecho. Y como paso por la carnicería donde vende Cecilia, todo el tiempo que yo necesite carne, la voy a pasar comprando allí. Pero si me atendió mal, aunque tenga que caminar 20 kilómetros para ir a otra carnicería o ir al supermercado, lo voy a caminar, porque obviamente no estoy satisfecho. Entonces, ¿cómo hacerlo? Para llamar la atención de los clientes adecuados, debemos ofrecer un contenido relevante en el momento adecuado, lo que estábamos diciendo. Un ejemplo de esto. ¿A qué hora sale un programa de cocina en los canales nacionales? Como a las 11 de la mañana, 10, algo así. Gracias, Carla. Gracias, Ángela. Sí, es como a las 11 de la mañana. ¿Por qué sale a esa hora? Porque la mayoría de amas de casa a esa hora están empezando a cocinar el almuerzo. Momento oportuno. No, yo voy a vender la carne a las 12 de la noche. ¿Y quién le va a comprar a las 12 de la noche? Ups, es que me equivoqué. En vez de ponerle publicación a las 12 p.m., le puse 12 a.m. Esos mínimos errores debemos tener cuidado. ¿Sí? Porque usted va a decir, no funcionó la campaña que hice de marketing. Miguel nos mintió en estas 16 horas de clase. Y el error fue que está poniendo de madrugada. Obviamente en Europa le van a estar viendo su video, pero ¿cómo le compran de Europa para acá? ¿Ya? Entonces, son elementos donde mínimos, pero debemos saber en qué momento exacto vendemos este producto. ¿En qué momento exacto ofertamos el producto, el servicio? Porque si no lo hacemos de esa manera, tendremos más problemas. Primer elemento del inbound marketing, atraer. Atraigo los extraños o desconocidos y los convierto en visitantes. Y acá es donde siempre se ha dicho esta expresión. La primera impresión cuenta. Si usted me dio una mala impresión el primer día, ya fallamos. Pero si usted dio una muy buena impresión en su emprendimiento, en su negocio, en su empresa, como esté ya establecido, yo me quedo ahí como cliente permanente. ¿Preguntas? Quejas, reclamos. ¿Estamos bien? Yo tengo una consulta. Dígame, Silvia. ¿Se acuerda que nos dijo que íbamos a hacer como un anuncio o algo así antes de que terminara Jueves. o sea, todo el curso? Jueves. Ah, ok, eso quiere saber. Sí, jueves, jueves, Ok, jueves. gracias. Bueno, para servirle. Ajá. ¿Otra consulta? Ok, voy a creer que el chocolate se convirtió en agua cristalina, transparente y que no ha quedado todo claro como el chocolate. Sino que vamos bien. Ok, cierro entonces acá. Nos vemos el día de mañana, miércoles, jueves. Estamos a 2 días. En lo Ay, personal. no. Ay, no, dice. En lo personal, yo he sentido que ha pasado rápido el tiempo. Espero que usted Demasiado. crea también lo mismo y no diga, Sí, gracias. por fin ya nos vamos a deshacer de Miguel. Ay, no. Bien. No, no.
Okay. Nos Un vemos. gustazo estar con ustedes. Nos vemos miércoles, nos vemos jueves. Miércoles finalizamos con Inbound Marketing y el día jueves finalizamos con lo que es el anuncio, la campaña como tal. Cecilia. No. Ok. Un gustazo. Cuídense. Feliz noche. Feliz Buenas provecho a noches, aquellos que van a Miguel. almorzar en este Gracias. momento. Buenas Van a servirle, Andrés. Cuídense. Feliz noche. noches. Dígame, Silvia. Buenas noches. No, todo bien. Buenas noches. Gracias. Ok, cuídense. Feliz noche.